Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Irreverente, su programa de debate directo y franco, tal y como está haciendo ahorita la coyuntura nacional. Buenos días, Salem, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días. Ay, perdón. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Son las noticias muy gratas, pero bueno, veamos hasta dónde podemos llegar. Más allá de generar un debate de desconsenso, por lo menos generar aperturas para, bueno, iniciar un debate o por lo menos evitar los conflictos físicos que hay a nivel nacional. Buenas noches, señoritas. Mauricio, buenas noches. Totalmente, yo creo que ahorita la coyuntura exige reflexiones profundas, sesudas, para ver de hallar salidas a esto o a otro, sin que la cosa siga escalando más. Buenas noches. Noches, Mauricio. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a mis contertulias. Alem, salvando. Los bucaneros estaban hace un ratito nomás ganando a los cuervos, así que es en vivo. Ayer no comentaste que el Barcelona fue eliminado de la Copa. A mí me parece una barbaridad que en un programa de política sale de fútbol. Sale de fútbol. Bueno, buenas noches, Kiara, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Yo bien, porque hoy me quitaron un aparato de ortodoncia que tenía en el paladar que no me dejaba hablar bien. Ni pronunciar mis Qs ni mis Rs. O sea que ahora agárrense porque vamos, ahora sí puedo hablar como se debe. O sea que creo que el debate va a estar interesante. Y buenas, eso, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita recién te estoy conociendo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés, Kiara, chicos. Bueno, aquí feliz, el jueves es mi día favorito. Tenemos bloque Warmies. Exacto. Ya no estoy sola. Entonces, nada, pues, a darle y buenas noches a toda la audiencia de Avia Yala. Bueno, ayer nos quedábamos en un análisis en torno a las alternativas que se estaba jugando el gobierno nacional con prohibir la exportación de algunos productos, sobre todo producidos en el oriente boliviano, azúcar, carne, entre otros productos, justamente para acordar al gobierno mantener la distribución de la economía interna, que haya el abastecimiento del mercado interno de productos, dado que el paro perjudicaba la producción. También estábamos viendo quizás los incipientes desencuentros en el comité interinstitucional, por eso es algo que tendríamos que reflexionar. Hoy día nos vamos a abocar más justamente a analizar qué está pasando en Santa Cruz, qué están haciendo las fuerzas políticas en ese espacio y también qué está pasando con el empresariado. Estamos hablando de que desde el anuncio del gobierno de ya no permitir las exportaciones hasta que cese este conflicto, una serie de conglomerados, confederaciones empresariales, financieras de Santa Cruz han empezado a reclamar por una salida inmediata para hallar el diálogo, al mismo tiempo de que hay un anuncio bastante grande de empezar un bloqueo, o vamos a decir, un cerco de las federaciones campesinas alrededor de Santa Cruz. Por otro lado, habría que ver, el comité interinstitucional, tanto Rómulo Calvo como Vicente Cuellar, dicen que van a asistir mañana al encuentro plurinacional para hallar un censo con consenso que va a incluir a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, autonomías indígenas y regiones del país. Pero Fernando Camacho ha dispuesto una posición rígida de que no va a ir y no va a participar, dado que catalogó el encuentro como de masistas, ¿no? Aunque Arias difícilmente sea masista, pero bueno, él lo catalogó como un encuentro netamente de masistas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está jugando? Pues vamos a intentar otra vez aquí reflexionar y responder. Vamos con el video, por favor. Al señor rector, que trate, que tome acciones necesarias, inmediatas, y que se siente al diálogo, ¿no?, para poderse dar solución a este paro que ya llevamos seis días. O esta noche vamos a seguir avanzando y vamos a tomar las empresas que están dentro del departamento de Santa Cruz, porque con San Julián no se juega. Si realmente quieren ustedes seguir perjudicando a la gente más humilde que vive del día al día, pues entonces vamos a perjudicarnos todos. No podemos seguir más, no aguantamos más. Por ello estamos en esta carretera, para exigir que las autoridades nos den solución. La MB ha definido asistir. Yo creo que la pelea se la da desde adentro. Me ha llegado la invitación y obviamente nuestro mayor deseo es participar. Ya convocado a un encuentro que creo que hay que aceptar y estar presentes.
obviamente tenemos que asistir. No le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la discusión. El día de mañana, el día viernes, estar presente una comisión del Comité Interinstitucional se va a hacer presente. Estamos hablando de 364 invitaciones aproximadamente que se han realizado. Bueno, hay mucho que hablar esta noche. Quisiera empezar por un punto que vimos ahorita en el videoclip, que es el hecho de que después de mucho tiempo estamos viendo en Santa Cruz que también se está abriendo un frente interno de resistencia al paro. Estamos hablando no solamente del cabildo que se vio el viernes pasado, sino de que ahora hay una serie de actores, organizaciones, sujetos que están empezando, por ejemplo, a tomar algunas empresas. ¿Bajo qué consigna? Por ejemplo, la PIL. Hace poco la Confederación de Motoqueros de Delibres tomaron la PIL y una serie de organizaciones que están haciendo estas tomas. ¿Bajo qué consigna? Nos obligan a parar, ellos no podemos trabajar porque hay todos estos puntos de bloqueo, pero ellos no paran. Ellos siguen trabajando todo el día, las empresas siguen facturando, siguen exportando, siguen importando. Entonces ellos dijeron, bueno, si vamos a parar, pues vamos a parar absolutamente todos. Bueno, empecemos por ese punto, si les parece, contigo, Alem. Ya, yo insisto en la idea que había firmado hace unos días, la anterior semana en realidad, oposición y oficialismo, vean irreverentes. O sea, no estamos lejos de llegar a algunos puntos en concreto. O sea, habíamos afirmado hace algunos meses que las nuevas formas de demanda social de diferentes sectores, más allá de su perspectiva política, era la toma de instituciones. Y eso me parece todavía algo que tenemos que dar vueltas para ver si es positivo, es negativo y en qué medida las instituciones, sean privadas, empresariales, como los ha mencionado Andrés, y también las públicas, en qué medida estas instituciones realmente están comprometidas con el bienestar económico de la realidad nacional y con el bienestar sociopolítico de la realidad nacional. Me parece un debate que hay que abrirlo en todos los escenarios de este casa y, por supuesto, desde acá. Yo quiero hacer referencia a la participación política partidaria. Me parece maduro en esta altura, y en otros momentos va a ser mucho más interesante, ver cómo las autoridades públicas, en este caso al señor Bombón, Reyes Villa, y a otras autoridades a nivel nacional, excepto la señora Eva Copa, que está de Tours, ¿verdad? Entonces, estas autoridades que representan a un partido, más allá de cómo se han organizado, estén buscando niveles de consenso a partir de una cabeza institucional que es la presidencia. O sea, el debate político está, no significa que el señor Reyes Villa o el señor Arias son promasistas o los otros gobernadores, los otros alcaldes son promasistas, no. Hay una institución llamado Estado y en función a esa institución llamado Estado se tiene que generar espacios de debate. Y que los partidos ahora y estas autoridades, representantes de partidos, vayan de manera constante a las convocatorias que está haciendo el gobierno, me parece interesante. Y de esto que no solo salgan escenarios de apaciguar el conflicto que está muy, muy, muy peligroso en Santa Cruz, sino también generar espacios de debate donde se tiene que definir algunos escenarios que lo hemos planteado también en el programa. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Están entendiendo las organizaciones institucionales la transformación social y también el concepto de democracia? Y vuelvo a insistir, creo que la línea es profundizar el concepto de autonomía. Me quedo con eso. Natalia, ¿tú qué dices? Yo creo que en Santa Cruz estamos viendo una cosa bien interesante que por primera vez están pasando, ¿no? Uno que tiene que ver la ruptura de Santa Cruz, porque por muchos años se ha manejado el tema de la cruceñidad como una sola, pero finalmente estamos viendo que hay nomás cierto tipo de diferencias, ¿no? O sea, tienes el grupo empresarial que siempre se ha visto beneficiada de cualquier tipo de medida, o sea, no pararon durante el 2019, no pararon durante la pandemia, no han parado ahora. Y luego tienes el grupo gremial más popular que sí se ve afectada para todo esto, ¿no? O sea, hay algo que a mí me parece fundamental que han aplicado durante muchísimo tiempo, que lo dice Zabaleta, dice, unos hombres mueren como perros para que otros hombres coman como cerdos. Y es tal cual lo que hemos venido viviendo. O sea, el grupo empresarial veía estos paros como una inversión. Porque por último, los supermercados no paraban, tenías horas de abastecimiento para los supermercados,
Ah, pero si la señora quería abrir su puestito o el mercado gremial quería abrir su puesto, se los violentaba, porque además recordemos que la violencia iba de estos partes, de estos grupos hegemónicos, a violentar a los pequeños grupos, ¿no ve? Uh-huh. Entonces, esto finalmente ha salido a la luz y bueno, dijeron, vamos a parar, vale, paremos, pero paramos todos, o sea, las empresas no trabajan, o sea, el parque industrial, ¿por qué sigue funcionando? ¿No ve? Entonces va por ahí, y lo que mencionabas al principio, Andrés, me parece como que clave, o sea, la gente ha decidido tomar los espacios donde seguían trabajando, o sea, Cementos Warnes, Aceite Fino, PIL, Cuba Libre, Industrias Venado, que son las que mantenían el, que son los que componen el poder económico en Santa Cruz, han dicho, ustedes también paran, aquí para todos, ¿no ve? Entonces estamos viendo que hay un tema de territorio, estamos viendo la división de Santa Cruz y estamos viendo también el tema de la incoherencia del comité interinstitucional, que por último siguen siendo los cívicos. O sea, el rector de la Gabriel un día dijo, sí, vamos a ir al ampliado, y a los dos días se desdijo y dijo, no, no vamos a ir. Camacho reniega y dice, no, ¿cómo es posible? Anoche lo decía, que no hayan invitado a la máxima institución que representa al pueblo cruceño, que son los cívicos. Señor Camacho, usted supuestamente ha sido electo y supuestamente él es el representante del pueblo cruceño. ¿Quién ha escogido al comité cívico? Nadie. Sin embargo, el comité cívico se está dando el lujo de mandar una comisión cuando no han sido invitados. Los que están invitados a este ampliado son autoridades electas. Y hasta donde yo sé, los comités cívicos no son autoridades electas de nadie. Esto es un grupo de amigos, o sea, no es una fraternidad. Y siguen tratando a Santa Cruz como si fuera una fraternidad. No va por ahí. Mauricio. Sí, bueno, varios puntos importantes. Uh-huh. En la Fexpo Cruz, una de las cosas que sobresalió, y en ese sentido quizás discrepo un poco contigo, uh-huh, fue que justamente los empresarios, tanto de Aracao como de Aracaínco, dijeron, no, bienvenido gobierno, vengan, no se preocupen. Entonces no es que es primera vez que hay esta ruptura. Como lo dije ayer, el tanto Hurtado como el director de la CAO dijeron desde el principio, no queremos paros. Uh-huh. Se opusieron a los paros. Al punto que muchos dijeron, hay ahí algún tipo de vínculo económico, el MAS les está pagando. Entonces no estoy tan de acuerdo en que sea la primera vez que el empresariado, a partir de la medida de la prohibición de exportaciones, se mueve o en contra de Camacho o a favor del MAS. Ya lo hizo antes, insisto, respecto al paro. Como segundo punto, el comité interinstitucional al final sí va a ir, y el comité interinstitucional tiene una persona que me parece bien interesante, no lo conocía hasta la reunión que hubo con Richter y con Prada, que es Santi Esteban, José Luis Santi Esteban, uh-huh, que va a ir como representante del comité interinstitucional, uh-huh, y va a ir como representante de la alcaldía de Santa Cruz. Entonces no es que el comité interinstitucional solamente tiene al comité cívico. Yo creo que se armó un grupo heterogéneo, no tan homogéneo como creemos desde acá, desde La Paz. Y solo para terminar, algo que me parece interesante es en cierto modo el tema de que Ramiro Zulcani, uh-huh, que es directivo del transporte pesado, dijo, bueno, entonces no voy a permitir que entren, vamos a mover al transporte pesado para que no entren alimentos al país. Uh-huh. En contra del gobierno, o sea, en contra del gobierno, uh-huh, que al final en este caso sí termina siendo una medida muy fuerte, pero no es que Zulcani es parte de la oligarquía Camba, o sea, ojo que siempre cuando Camacho dispone ellos paran, siempre, desde el 2019. Mira, el transporte pesado es la verdad. O sea, es que yo creo que evidentemente es un sector de poder económico y es un sector que le importa el dinero, igual que los cooperativistas mineros, igual que, pero yo no les diría culitos blancos, digamos. O sea, no sé si llegaría a calificarlos como una oligarquía parte del comité cívico. Claro. Sí, yo creo que más allá, digamos, del pigmento, de los sectores, la verdad es que tenemos bloques políticos que arrastran una serie de sectores sociales, ¿no? Y estamos viendo hace varios años que, bueno, el transporte pesado es, bueno, voy a decirlo, es camachista, ¿no? Responde a ellos y se ha movilizado. Quizás igual no se me entendió bien cuando decía que, bueno, ahora hay una serie de manifestaciones. No decía que quizás no habían posicionamientos, como bien dice Mauricio, de antes, de que preferían no entrar a paro. Pero lo cierto es que ahorita han salido una serie de comunicados. Ahorita en un momento vamos a pedir a producción que me haga llegar uno de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,
que justamente ya han dado todo un punteo de rechazo a las medidas que tomó el gobierno, claramente porque afecta a sus intereses, y bueno, pero llaman al diálogo, ¿no? Llaman a la negociación, que bueno, es un tema que pasaremos más adelante, que es reflexionar de lo que va a pasar mañana. Pero antes de eso, quiero darte la palabra. Bueno, creo que hay dos cosas que hablar. Primero, hoy día Duany Fernández decía que él tiene una propuesta para que se haga el censo en diciembre de 2023, y eso me lleva a, en la reunión con todos los gobernadores, se ha dicho por Beni y por Pando que no se quería que se haga el censo en ni noviembre, ni diciembre, ni en enero, porque son meses en los que en Beni hay migración y en Pando por el tema de las inundaciones, y en diciembre, enero y febrero, que es los meses de la zafra, la gente migra de Beni a Pando, entonces Beni tiene menos población, entonces se verían desfavorecidos, al margen de que hay lugares en los que hay más de 3, 4 metros de profundidad de agua y no se puede acceder, no se podría hacer el censo en esos lugares. Entonces, no sé en qué sentido va la propuesta de Johnny Fernández, a lo mejor va en el sentido de calcular la gente que migra y sumarla de alguna manera, pero sería hacer un censo mal hecho porque no entrevistarías a esa gente. Entonces, eso en primera instancia hay que tomar en cuenta. Y tomar en cuenta la histórica subsunción de Pando y Beni en el oriente a Santa Cruz, que Santa Cruz quiere mantener. Uno de los temas, porque se dio tanto debate en el Timnis, fue ese. El fin del Timnis era hacer una carretera que dejara, que no hiciera que Beni estuviera como está ahora, subsumido a Santa Cruz, y que los productores de carne de Beni, como están ahora, tengan que pasar por Santa Cruz y todo lo económico importante del oriente pase por Santa Cruz. Eso es importante, ¿por qué? Bueno, lo que decía la Nata era importante, ¿por qué? Porque, a ver, al Comité Cívico nadie lo ha votado, más allá de que al Mauricio le caigan mejor o peor, o sea, una cosa heterogénea. Mañana no es que la Natalia y yo decimos, somos Comité de la Paz, nos tienen que invitar ahí, porque nadie nos ha votado. Podría decir Evo Morales lo mismo, que lo inviten. Es decir, hay por algo hay un sistema democrático en el que se votan al autor. No es que mañana se juntan ahí los amigos y tomamos un comité y nos tienen que invitar y tenemos que decidir. Eso es absurdo. Y se habla como, y se pone un nombre muy rimbombante como comité interinstitucional cuando solo está la Gabriel Vene Moreno, Camacho apoyando y demás. Y es una manera de intentar poner legitimidad a algo que no la tiene, ¿no? Luego, creo que es importante hacer una radiografía de algo que intentábamos ayer con Javier, de qué está pasando con los poderes económicos en Santa Cruz. ¿Por qué la CAINCO apoya aún al paro y por qué la CAO y la ANAPO no apoyan? La CAO es la Cámara Agropecuaria del Oriente, la ANAPO es la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas. Hay que entender la diferencia entre la CAO, la CAINCO y la ANAPO. La CAO y la ANAPO, digamos que son productores agropecuarios. Todavía es gente que digamos que tiene, no sé, su tierra y tiene contacto con la tierra y da materia, vende materia, digamos, bruta, ¿no? Vende, en el caso de soya, trigo, caña de azúcar, la vende a los que son los agroindustriales, que son la CAINCO. La CAINCO es la que maneja la industria, es gente que ya no tiene contacto con la tierra, que solo compra estas materias primas, las industrializa, las vende, las exporta y demás. Ayer hablábamos de, y bueno, la CAINCO es lo que nosotros los izquierdosos llamaríamos burgueses chupasangre. ¿Por qué? Porque la CAINCO es la que, ¿por qué se mantiene la CAINCO en el paro? Porque la CAINCO sí es la que se ha visto más perjudicada por el gobierno del MAS desde el principio. Si bien el gobierno del MAS le ha dado muchas ayudas económicas que hemos mencionado, subvenciones, otras cosas, le ha dado mejor economía en general. ¿Qué pasa? Cuando se crea MAPA, por ejemplo, por darte un ejemplo, en 2011 había 8.000 productores de caña de azúcar y solo 4 industrias de azúcar. Es decir, quienes decidían el precio de la caña de azúcar eran los de la CAINCO. Eran los que les decían, no les vamos a comprar a 10 pesos como quieren, les vamos a comprar a 5. Cuando entra MAPA en el juego, EMAPA les compra a 5 y no solo a ellos, sino a los pequeños productores y cambia las reglas del juego. Es decir, ya no deja que la CAINCO explote a CAO y a NAPO. No deja que la CAINCO ponga el precio que quiere poner. Y por otro lado, cuando la CAINCO quiere vender, no sé, aceites, fino, trigo, soya y demás al pueblo boliviano al precio que ellos quieren, el gobierno le dice, ojito, aquí tampoco. Nosotros te vamos a calcular para que tengas una ganancia razonable, pero no ganes más que eso. Es decir, no le robes al pueblo directamente de los bolsillos. Eso es muy importante. Por eso,
Por eso nos referimos y hay que entender la diferencia entre CAO, ANAPO, que como digo son productores agropecuarios que todavía tienen, digamos, un cierto contacto con la tierra, a CAINCO. CAINCO, que de casualidad siempre son los Marinkovic, Blažićević, que son los que tienen, y lo he dicho varias veces, apellidos extranjeros, porque es la historia de la clase gerencial del país. Entonces, por eso la CAINCO sigue apoyando esto, y por eso se le dan salvoconductos a Sofía y todo esto, porque claro, ellos, y como bien decía la nota, ya hay otra frase de los indignados del movimiento en España que dice, o todos pasamos frío, o la frazada nos cubre a todos. Es un poco eso. Ellos seguían exportando, seguían sacando eso, pero hay que entender muy bien esa diferencia. Hay que entender esa diferencia política y económica. Y eso creo que el MAS lo ha entendido y lo sabe de sobra. Y por eso ahora se queda un movimiento de Camacho, la CAINCO ahí muy fuerte, porque la CAINCO no está perdiendo ahorita dinero todavía. Ahora recién empieza a perder, desde la prohibición de exportaciones y el cerco. Pero me parece importante entender esa diferencia. Justamente todos esos elementos que mencionó Kiara ahorita, está todo este ahorita levantamiento, como decimos, que ejemplifica, capaz es un poco simbólico, significativo en torno de que Santa Cruz vive una ruptura, ¿no? Lo mencionamos desde que empieza el programa. Un ejemplo de ello es la cuestión de la elección de Johnny Fernández, por ejemplo, en la alcaldía, y no creemos, cuando estaba en lo que le quedaba de su auge político, apelando a un sector popular de Santa Cruz, en gran medida nutrido por la migración de Occidente a Oriente, un sector de comerciantes bastante amplio, que ahí se expresó meses después de lo que pasó en este año, incluso en enfrentamientos físicos en calles en Santa Cruz entre quienes estaban con Johnny Fernández y quienes estaban en Fernando Camacho. Ahorita parece que nuevamente vemos eso, vemos un sector que está muy molesto, por no usar una palabra más contundente, para referirse a que ya no hay esta homogeneidad, como bien decía Natalia, de que el comité homogeniza los intereses de Santa Cruz. Ahora bien, esta es la pregunta, que creo que es la pregunta que todos nos queremos hacer. ¿Quién está ganando en esta correlación de fuerzas en este momento? ¿A quién le está saliendo mejor, según su análisis? Según lo que han estado viendo. Empecemos ahora por este lado, Mauricio. A los mineros que contaminan les está yendo bárbaro. Eso es cierto. Eso es verdad. Nadie más gana. Nadie más está ganando. Todos están perdiendo desde mi punto de vista. Ajá. A ver, desde todo punto de vista se está mostrando un gobierno muy poco conciliador y un poco contradictorio. Porque por un lado dicen dialoguemos y por otro lado dicen te voy a matar Calvo, te voy a matar Camacho, vamos a acercarte, vamos a pedir un estado de excepción, cosa que es terrible en Santa Cruz. Entonces, hasta ahí yo creo que está perdiendo un poco el gobierno, es decir, está demostrando que no tiene la capacidad para resolver algo provocado por ellos, porque hay que decirlo. Y justamente el señor Carlos Romero, exministro del Movimiento del Socialismo, dijo, el gobierno lo fijó el 2022, yo no entiendo, y bueno, resumiendo un poco, yo no entiendo cómo es posible que se haya hecho un cronograma, se lo haya aceptado, el gobierno lo haya aprobado, Richter haya dicho 2022 y ahora no esté cumpliendo. Entonces, esa también es una derrota del gobierno. Insisto, todo lo que está pasando ahora es culpa del gobierno y del INE. El INE no se sabe dónde está. Camacho está perdiendo muchísimo justamente por lo que tú dices. Al final, el paro no perjudica a ninguna de las oligarquías que existen en el país, perjudica al pueblo. Perjudica a los profesores, a las enfermeras, a las doctoras y doctores, a los docentes, a ellos les perjudica. Ellos son los que no pueden comer. No, las oligarquías están chochas, tranquilas, están viajando a Nueva York, están tranqui, no hay ningún problema. Yo creo que todos están perdiendo. Bolivia está perdiendo. ¿Por qué? Porque está surgiendo algo, y estoy seguro que las dos compañeras saben mucho más que yo de este término, algo que Sabaleta llegó a denominar la balcanización del país, ¿no es cierto? Una ruptura, una fragmentación de, que en realidad que para él lo quería incluso el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Separar a Santa Cruz. Santa Cruz es el malo, son los feos. Ellos, los extranjeros, una prueba de xenofobia bien grave. Esta balcanización, tanto del país como de Santa Cruz, va en contra del pueblo. Ayer hubo enfrentamientos entre bolivianos. En Tarija hubo enfrentamientos entre bolivianos. En Santa Cruz, enfrentamientos entre bolivianos. ¿Quién está ganando? Pero justamente en ese sentido, antes de pasarle la palabra, yo creo que es cierto que en el 2008, por ejemplo, se vivía un escenario así de balcanización. Para los que, bueno, no,
no conocen el término en casa, se refiere a los Balcanes, una zona de Europa Oriental, que terminó separándose entre regiones que hablaban diferente lengua, diferente cultura, desmenuzándose el país. Diferentes naciones. Y lo que pasó en Bolivia en el 2008 parecía eso, era Santa Cruz o distintas autonomías separadas, pero justamente creo que lo innovador de esa circunstancia es que no es Santa Cruz, más bien dentro de Santa Cruz se está rompiendo la homogeneidad, ¿no? Aquí me parece muy peligroso lo que está diciendo Mauricio. Uh-huh. O sea, donde el gobierno ha dicho vamos a pegarle a Camacho, son las organizaciones sociales, porque recordemos que toda la semana ha habido amenazas de muerte a dirigentes sindicales. Uh-huh. O sea, eso es bien fuerte y nadie está diciendo nada de eso. Ah, claro, es que como la oligarquía puede amenazar de muerte y los movimientos sociales, perdón, se emputan. Uh-huh. Claro, pues, o sea, te enojas, ¿no? Te están amenazando de muerte, te están además negando tu derecho al trabajo constante. O sea, algún rato te enojas y te indignas. Lo que está hablando es la indignación de la población. Uh-huh. Entonces, me parece como que respuestas muy lógicas que tengan este tipo de manifestaciones, o sea, por último, no veo, o sea, es sistemático el abuso que vienen haciendo los cívicos, que vienen haciendo la Gabriel, que vienen haciendo Camacho, algún rato pues iba a estallar, ¿no ve? Entonces estamos viendo aquí cosas bien importantes, lo que la Kiara, fundamental, fractura del bloque industrial, primera vez que lo estamos viendo. Camacho se está radicalizando porque ya no le queda de otra, se ha dado cuenta que su capacidad de movilización es prácticamente nula. Ellos están tratando de llevar el enfrentamiento. Se ha llamado a mañana, si no estoy mal, a un cabildo a las puertas de Plan 3000. ¿Qué es eso sino una provocación por parte de este grupo de decir, ya, te quieres pechar, nos pecharemos, más o menos, pero estás tratando de provocar y diciéndole a la gente, no salgas. O sea, quédate ahí, nosotros vamos a seguir trabajando en nuestras empresas, ¿no ve? Y estamos viendo que hay nomás una fractura del discurso que han intentado imponer los cívicos, de decir, no solo Santa Cruz la que quiere el paro, o sea, se ha desbloqueado Tarija, Camiri también se ha desbloqueado, se están desbloqueando varios puntos que dijeron, esto no es sostenible porque nosotros, la gente a pie, no podemos seguir trabajando, o sea, no podemos seguir viviendo así, uh-huh. ¿No ve? Uh-huh. Entonces, bueno, si quieres ponerle como en fútbol, quién está ganando y quién está perdiendo, yo creo que los cívicos en realidad están perdiendo porque han perdido la hegemonía del discurso, ¿no ve? Porque en la realidad otras cosas están pasando. La población está enojada de que le sigan maltratando sistemáticamente como lo vienen haciendo hace un montón de años. Mira, yo retomo esta frase. Está hablando la indignación de la gente. Por ahí yo justamente pregunto, ¿la gente que está indignada ahorita dentro de Santa Cruz contra los cruceños está diciendo que no quiere censo? No nos está diciendo eso. Ellos también quieren censo. Están indignados con otra cosa. Con una serie, un sistema político, bueno, que ahorita como se está viendo, se está resquebrajando. Alem. Ya, a ver, lo he dicho en varias oportunidades, ¿no? El censo solo era un percutor de mostrar ciertos posibles conflictos sociales, era buscar como una iniciativa, en este caso el discurso del censo, una iniciativa que motive a diferentes sectores a postular criterios de cuestionamiento al Estado y su falta de capacidad de análisis institucional. Y este es uno de los posibles percutores que puede haber en los 2 años más que le falta de gobierno al señor Arce Catacora, y en función a eso lo siguiente. ¿Quién está ganando? De manera mediática, de manera inmediata, en lo que vemos en la televisión, creo que coincido con Mauricio, todos estamos perdiendo, absolutamente todos. O sea, el conflicto de vecino a vecino realmente es pues intolerable, pero no es culpa del vecino, o sea, no es el vecino odioso con el otro vecino odioso, sino son culpa de las instituciones, la inmadurez institucional de ambos polos, en este caso lo pro Santa Cruz y lo pro gobierno, estas irresponsabilidades de los últimos años ha logrado esta pugna entre vecinos. El 19 ha sido el más alto nivel de esta pugna, pero ahora también estamos viendo estos escenarios. ¿Quién gana a largo plazo? Me parece que es el movimiento del señor Camacho, porque hay un caos. El señor Camacho, insisto, no es lúcido, pero es un buen obediente de generar el caos. Está generando un caos social, un estrés social, y todo estrés social no sabemos hacia cuál lado, hacia un suicidio social, hacia una crisis social, hacia nuevas formas de irreverencia política frente a las instituciones. No sabemos hacia dónde puede ir este elemento. Uh-huh. Entonces creo que el señor Camacho sí está ganando, generando el caos.
Y eso no sé si podemos permitirlo como militantes de cualquier partido que sea, como responsables institucionales, no sé si es permitido, pero creo que va por ese lado. Lo siguiente, el último año me he empecinado en la idea de que esta gestión, estos 5 años después del 2020, era una mirada más preelectoral, parecía ser un preelectoral, habían discursos muy mediáticos, muy banales, sin embargo, la figura política se está encaminando por otro lado. Y creo que ahí estamos siendo irresponsables muchos elementos sociales y políticos. No estamos sabiendo entender, insisto en esto, tenemos que saber entender qué está pasando con Bolivia. Sobre el mundo colla y los conflictos históricos, que ha sido siempre colla, hay mucho de investigación, bastante de investigación, entre grandes investigadores como Silvia Rivera, Alison Spedding y otros tantos sociólogos sobre todo. Pero del mundo camba, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos sabido de la nación camba, más allá del discurso, sino como análisis político que ha surgido en ese momento a la cabeza del señor Rubén Costas? No tenemos mucha investigación del tema, por consecuencia no sabemos los polos políticos que van a surgir. Lo que decía Andrés hace unos momentos antes de entrar al programa, 3.000 guarayos van a venir o van a empezar el bloqueo de caminos. Guarayos. O sea, no estoy deslegitimando ni restándoles el valor político a los pueblos indígenas del Oriente, sin embargo es un fenómeno nuevo y eso no lo vamos a poder negar. La CEDSUCB los ha convocado, han hecho caso a la convocatoria y van a bloquear. Es un nuevo actor social en este escenario político y merece y amerita una investigación severa sobre este tema para ver cuál va a ser el nuevo posible escenario político. La Paz dejó de ser el escenario político geográfico. Creo que Santa Cruz, como puede ser también Potosí, se están convirtiendo en los nuevos escenarios políticos de, geográficamente hablando. Por último, ¿qué es Santa Cruz? Y ese es un gran debate. ¿Qué es Santa Cruz? Santa Cruz, de lo que conocemos, son los cambacollas, muy poco investigado, y también los cambas, pero no el camba como tal. Y hay que definir qué es el camba como tal, porque el señor Camacho y toda la logia con apellidos muy interesantes realmente son cambas como cuestionante. Quisiera retomar eso que dices, ¿qué es Santa Cruz? Yo creo que un poco lo que está pasando ahorita se está disputando lo que es Santa Cruz. ¿Quién gobierna en Santa Cruz? ¿Realmente cómo se toman las decisiones en Santa Cruz? ¿Sigue siendo cierto sector, un lobby empresarial y el comité? ¿O cómo realmente se toman las decisiones? Creo, y es solo para aclarar. Cuando digo quién está ganando y quién está perdiendo, obviamente todos perdemos por enfrentamientos entre bolivianos, daño económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos en análisis político y hay intereses enfrentados. Y todos están jugando sus fichas de ajedrez para que sus intereses prevalezcan. Estamos hablando de que Santa Cruz, por ejemplo, rechazó la fecha del censo del 2024, porque según quería los ingresos de regalías, de tributarias, antes. Esa era la razón que ponía. Sin embargo, el sábado anterior en la mesa de negociación que hizo el gobierno con ellos, no es que no se han dado intentos de negociación, más bien se han dado varios, el gobierno ofreció de que se den regalías a Santa Cruz o a todo el país en realidad, antes de los resultados del censo. O sea, si el 2024 se daba el censo preliminar, en ese mismo semestre se daban los recursos, no se tendría que esperar. Entonces ya se les había solucionado sus principales demandas, pero sin embargo se mantuvieron. Por eso insistimos y creo que hemos ido desarrollando ese punto. Lo que está en disputa ahorita es pues otra cosa, ¿no? Estamos hablando de gobernabilidad y sobre ese punto quisiera que pasáramos al siguiente tema, que es un poquito entender lo que está pasando en el Comité Interinstitucional. Mauricio decía, no es homogéneo, coincido con él, y que este va a ir mañana a la negociación. Estamos hablando de que Camacho se afianza, mientras que otros, Rómulo Calvo y Vicente Cuellar, sí están yendo. ¿Qué está pasando? ¿Hay una ruptura ahí también o es parte de una estrategia? ¿Cómo lo ven? Voy a pasar ahora de este lado para... Dale. No, mentira, perdón, por Kiara, sí, Kiara, dale, perdón, me olvidé. Tranqui. Me parecía muy interesante la pregunta que planteabas, que planteaba Lem sobre qué es Santa Cruz, porque me parece chistoso cómo se ha encubierto y se ha dado otra imagen de la historia de Santa Cruz que no es la real. Justamente partiendo de Mauricio, que se hacía la burla de que yo hablaba de que la Caínco y esa alta industria, los agroindustriales son extranjeros.
es justo la demostración del no conocimiento de la historia de Santa Cruz y que es parte importante de la historia del país. Uh-huh. Como bien explica mi docente de Desarrollo del Capitalismo, Silvia de Alarcón, a la que le mando saludos, ella dice, Banzer en su tiempo, y un poco antes, se les da, y Banzer les da a los extranjeros llegados de las guerras mundiales aquí, Marinkovic, Blasicevic, no sé, Adler, creo que todos, y parece, no sé, Mauricio, si no has visto esos apellidos, no son apellidos bolivianos, se les da, como dice ella, la cerda, los cerditos y la máquina de hacer embutidos. No es un secreto que hace 50 años Santa Cruz no era para nada lo que es hoy. Santa Cruz se instala como una potencia, como una ciudad grande, como una ciudad industrial, porque si tiene una gran ayuda por parte del gobierno, entendiendo también lo que pasa con los pueblos indígenas, es parte de eso. Se les da un montón de tierras, el Estado les da un montón de tierras a estos agroindustriales, hacendados y demás, para que hagan su industria, les da créditos, les da dinero del Estado que nunca se devuelve y tierras que nunca se devuelven, se desplazan los pueblos indígenas, se fragmentan los pueblos indígenas. Santa Cruz no era una ciudad para nada tan grande y hay que entender esa formación para entender qué es Santa Cruz. A los movimientos mineros en el siglo XX, que eran vanguardia de la izquierda y del bloque popular, se los fragmenta y justamente se manda a muchos, y ese es el debate de qué tan camba es Santa Cruz o qué tan colla es Santa Cruz, se los manda como trabajadores. Y hablando de, por ejemplo, la ANAPO, otra que la que está, digamos, a la par de la CAO, hay muchos empresarios de la ANAPO que sí son empresarios privados que son collas. Y eso hay que entenderlo, o sea, nos cuentan mucho la historia de que, quién sabe Santa Cruz qué será, tiene ahí a mucha gente trabajadora y ahí nació y por quién sabe por qué hay industria y ahí seguramente no hay collas, no sabemos cuántas collas hay. Creo que hay que entender eso, creo que hay que entender qué es Santa Cruz. Luego, hablando de lo que tú decías, ¿quién está ganando? Hay una cosa muy interesante que decía Maquiavelo, que es no golpees, no des un golpe mal dado porque vas a hacer que tu enemigo no solo se enfurezca más, sino se rearticule. Uh-huh. El gobierno del MAS, no el MAS como partido, como instrumento, sino el gobierno, en mi opinión, estaba tomando decisiones muy reaccionarias hasta algún punto. Estaba un poco, no sé, la derecha atacaba, el comité cívico atacaba y reaccionaba. No se anticipaba a lo que todos sabíamos que el comité cívico iba a hacer. Uh-huh. Creo que ahora con el tema de hacer el cerco, o sea, se retoma un poco lo revolucionario, si tú quieres, del instrumento. Se debate qué se va a hacer y se decide hacer este cerco y se decide hacer la prohibición de exportaciones. Y ahí se retoma la acción en vez de la reacción. Uh-huh. Es decir, no solo voy a apagar el fuego, sino voy a ver qué está detrás para que no siga encendiéndose más fuego, digamos. ¿No? Entonces creo que en ese sentido sí el bloque popular y el movimiento al socialismo vuelve a tomar como siempre tiene ventaja. Si hablamos en el campo político, el MAS siempre va a tener ventaja, es decir, no es casualidad que después de un referéndum en el que pierde Evo Morales volvemos a ganar elecciones dos veces consecutivas. Es decir, por más que el gobierno del MAS la cague mucho, por no decirlo de otra manera, el MAS va a seguir teniendo más fuerza de aquí a mucho tiempo y la sigue teniendo ahorita. Uh-huh. Si nosotros estamos debatiendo aquí con los compañeros en igualdad de condiciones, es porque es un espacio democrático y demás. Pero como digo, siempre no es lo mismo decir tengo 1 millón de personas en la calle a tengo 50 cuates que son mis amigos, ¿no? Y creo que esa es la realidad nacional. Uh-huh. Creo que es lo que ha demostrado el cerco. Entonces, hablando de quién gana y quién pierde, creo que ha sido un golpe mal dado. Uh-huh. Y que el MAS se ha rearticulado, ha repensado un poco las cosas, sobre uh-huh. todo desde el Ejecutivo, que como digo, estaba tomando decisiones un poco en reacción uh-huh. y un poco sin darse cuenta de que está pasando la misma fascistización y la misma violencia, y lo que conllevó esa violencia fue el golpe de Estado en 2019. Entonces creo que sí, creo que al margen de la violencia que se generó, ha servido esa violencia fascista mal hecha, mal dada, mal pensada, está generando que todo ese racismo, lo que fue el 2019 y lo que fue el 2008, divida a Santa Cruz. Y no estoy para nada de acuerdo con que la balcanización y Santa Cruz se va a separar, uh-huh. para nada. Santa Cruz está teniendo un movimiento interior muy interesante que está rechazando aún más a las oligarquías. Eso nada más.
Entonces, bueno, para ilustrarnos, vamos con un video de una entrevista que se hizo Rómulo Calvo en la CNN recientemente. Y esto continúa, después ya va a cambiar la línea de ser censo, va a ser censo y renuncia, como ocurre cada vez que son los problemas muy largos. Si esto continúa, después ya va a cambiar la línea de ser censo, va a ser censo y renuncia. Va a cambiar la línea de ser censo, va a ser censo y renuncia. Bueno, lo que estábamos viendo es que quizás hay una apuesta mayor también por parte de los cruceños, gente que ya participó en otras intentonas, de, bueno, voy a intentar ser imparcial, de, bueno, disputar la gobernabilidad, ¿no? Pareciera eso, pero bueno, quisiera saber su opinión respecto a eso o qué es lo que se está realmente jugando el gobierno. Vamos, Mauricio. Ya asumí lo que es mi última participación. A ver, es bien importante entender qué cosas, desde mi punto de vista, determina el censo, que no le conviene al gobierno. Yo no creo que me digan, no, tal vez le conviene. Menos dinero, sí o sí, al gobierno central. Menos dinero de por sí. La ley marco de autonomías determina que tiene que haber pacto fiscal un año después del censo. No quiere pacto fiscal, lo hemos escuchado muchas veces a muchas personas. Y en tercer punto, que en realidad es lo que yo siempre he dicho desde que empezó el conflicto del censo, el tema de los curules. ¿Cuántos curules tienen que ir a Santa Cruz y cuántos no? Para mí, esas tres deberían de ser las bases de una queja legítima del Comité Cívico. Pero yo estoy de acuerdo con todos los compañeros en que quieren caos. Quieren caos, pero deberían de ir por estas tres cosas. Porque yo como cruceño, yo los apoyaría si me dicen, queremos estas tres cosas. Y esa puede ser la base de mañana, digamos. Y esa debería ser la base de mañana. Y solo para terminar... Bueno, vuelvo al punto. El crimen de inanición, por si acaso, es un crimen de derecho internacional. Así que les recomiendo dejar de violar derechos humanos. Y en ese sentido, mi más sentido pésame a la familia de un defensor de los derechos humanos boliviano, periodista, sumamente importante, que tuve la oportunidad de conocerlo, que fue Humberto Cárdenas. Faltan muchos defensores de derechos humanos, sobre todo ahora. Kiara. En relación a lo que Calvo decía ahí... Perdón, y como son sus últimas intervenciones, también sobre el diálogo de mañana, por favor. Ah, ya, ok, sí. Bueno, lo hemos dicho, no es por el censo lo que se está haciendo, es para desestabilizar al gobierno. Y no se está intentando desestabilizar al gobierno porque tengan una mejor propuesta para el 2025 para ser electos. Es decir, están apostando a hacer un golpe de Estado porque saben que electos democráticamente no van a ser. Entonces, la única manera de tomar el poder es haciendo un golpe de Estado. La única manera de poder hacer otro golpe de Estado es desestabilizando el gobierno nacional o que el MAS se fraccione mágicamente, que no lo están pudiendo lograr por más intentos que hacen. Entonces, la otra manera es hacer un golpe de Estado. Puedes hacer un golpe de Estado más fácil como lo hicieron ellos, un golpe blando, como bien nos explicó Natalia varias veces, cuando tienes y puedes crear un clima, sobre todo internacionalmente, de que hay una crisis política, de que, como Alem nos dice, muchas demandas y el gobierno y todo es una crisis y una caída. Eso es lo que se está intentando hacer. Aunque aquí no más de cuatro gatos y los 340 y pico municipios, exceptuando La Paz y Santa Cruz, estén de acuerdo con que se tiene que hacer el censo cuando se tiene que hacer, y solo dos estén... en contra, mira las veces que hemos tenido que hablar del tema, es porque hay un poder mediático que está intentando dar este golpe y desestabilizar, porque es lo único, es tristemente la única apuesta de la derecha, ¿no? Y hablando de eso, es importante en ese sentido cómo se usa el mecanismo de los discursos de odio. No sé, ayer o anteayer era Iván Arias que decía, los fascistas vinieron como orcos y se hacían buenos memes poniéndole la peluca de Legolas, véanlos. Hordas, utilizaba el término Rómulo Calvo. ¿Quién necesita los discursos de odio? No quien está en el poder y tiene las mayorías. Obviamente quien está en la minoría, como vemos, Camacho, Comité Cívico, Caíncos, Brancos y demás, que son cuatro gatos, y hay que decirlo. Entonces, hay que entender esa correlación de fuerzas. Hablando del diálogo de mañana,
hay una cosa que la mencionó Natalia que es importante, están moralmente deshechos, Camacho, Comité Cívico y compañía, ¿por qué? Por el tema de sus empresas, porque la gente, igual que en 2019, muchos jóvenes pititas les ayudaron porque creyeron que era legítimo y estaban peleando contra una dictadura y Evo Morales iba a quedar 10.000 años por la fuerza, y luego vieron al gobierno de Áñez y se desenamoraron, lo mismo está pasando con la gente en Santa Cruz que les apoyó. Y con los sectores, digamos, CAO, CAINCO, pequeños productores que también en algún momento les apoyaron porque les creyeron que era un tema del gobierno contra Santa Cruz. Ya no tienen eso, se dieron cuenta de que estaban haciendo que los demás pierdan su dinero mientras ellos seguían ganando dinero, y eso es muy importante, están moralmente deshechos, y Camacho estaría igual en el ridículo si va al diálogo porque ya dijo que no va a ir. Entonces la única apuesta es tristemente por la violencia. Y tristemente porque finalmente uno doble el brazo. Ahorita con la correa económica que le ha puesto el gobierno nacional a las oligarquías o hacen golpe o se doblegan y quedan mucho más quemadas políticamente, que me parece la opción más viable en este momento. Uh-huh. Bueno, esas dos opciones, ¿no? O se doblegan o hacen un golpe de Estado. Sí, yo creo que tengo una impresión similar, en que Camacho en realidad ha rechazado todas las convocatorias de diálogo desde mitades del año, ¿no? Sería extraño que ahora, cuando supuestamente está mostrando musculatura, participe, ¿no? Pero yo creo que yo sí todavía tengo esperanza en que mañana pueda salir algún tipo de solución, porque, como mencionaba, ya hay una disposición del gobierno de ceder a ciertos... consignas que se tenían, como la distribución de recursos por parte del Estado, y que bueno, de que se tiene que ajustar la fecha en términos técnicos, ¿no? Alem. Andrés, yo no la entiendo a Kiara cuando dice son cuatro gatos y después quieren hacer golpes, o con cuatro gatos van a hacer golpes. Cuatro gatos con plata. Eso cambia claro, las cosas. Claro, eso es así, siempre va a ser así, si tienes plata manejas, y eso es... No hay por qué reírse, es seria la situación. Entonces, me parece igual contradictorio, me parece un poquito de falta de respeto a todo el conflicto que está pasando ahora, pero es la Kiara. El otro elemento. El MAS y Stalin en uno. Por eso estamos así como país, Ustedes desconocen la clase empresarial, eso me daría más vergüenza. Por eso estamos así como país. Que tu jefe sea parte de la misma y la quieras desconocer adrede, eso me daría más vergüenza. Por eso estamos así como país, señores. No hay diálogo. Si no hay diálogo en unos escenarios donde queremos buscar el diálogo, porque no me parece... Seguro la derecha quiere buscar el diálogo. Porque no me parece prudente llamar al conflicto ahora. No me parece prudente. Y pero bueno, en el diálogo, ¿cómo ves? Déjame adquirir algunos elementos. Página 7 sacó la encuesta, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, donde el 68% de la población que hizo la encuesta considera que todo el conflicto de Santa Cruz a la cabeza del señor Camacho sí está buscando un golpe de Estado. ¿Cuántos llenaron esa encuesta? 10.000 y algo de personas. Entonces, la pregunta es, ¿el 68% estaría a favor o en contra de un golpe? Me parece una cuestionante que se tendría que hacer dentro del análisis. Segundo, ¿cuán viable sería un proceso de dictadura? Más allá del ejemplo del 2019-2020 de la señora Áñez, un proceso de dictadura real que se ha vivido en los 80 y años antes. 40 muertos ha tenido Áñez. Eso es dictadura. Tendrían que definir las señoritas un poquito más. Del orden constitucional. Bueno, para las señoras si eso Fuerzas es dictadura, señores. Para, y Biblia. Para si las señoritas creen que eso ha sido una dictadura, lo lamento, señores, que realmente han luchado por la dictadura, que eso les parece un juego. Pero volviendo a lo que estoy interviniendo. Entonces, ¿cuán viable puede ser ese concepto de dictadura? Y eso es un debate que es serio, más allá de la risibilidad que se pueda generar. ¿Está en el debate ahorita? Está en el debate, porque ya hemos hablado de golpe, hay demanda. El señor Calvo dijo, estamos buscando, implícitamente dijo, estamos buscando la renuncia. Lo dijo. Claro, la renuncia. ¿Censo o renuncia? Claro, eso ya es un debate. Eso es un debate en pero función. Pero de dictadura es distinto, digamos. Tendríamos que ver, por eso te digo, Andrés, o sea, si hay un 68% de la población que cree que sí se está buscando, no está a favor o en contra. Si se está buscando, ven el problema de Santa Cruz como una forma
de hacer un golpe de Estado al señor Arce Catacora. Eso es una cuestionante, no estoy afirmando nada, no estoy diciendo que estemos bien o estemos mal. Es una cuestionante que nos abre el debate de análisis y ver cuáles serían las posibles consecuencias. Segundo elemento sobre el mismo tema. El problema de ahora no es institucional, el problema de ahora es social. Más allá de los cuatro gatos, hay un conflicto de vecino a vecino y ese es un problema. Ese es un problema donde, donde la consigna ahora sí guerra civil como que toma fuerza en serio. Porque la consigna del sector Colla que gritamos ahora sí guerra civil era un cliché, una consigna del legado histórico. Pero cuando ya hay de vecino a vecino, esto se vuelve un escenario de debate real. Me parece interesante. Sobre el diálogo de mañana, yo creo que hay un consenso institucional. Hay un consenso institucional de todos los partidos, me parecen muy maduros todos los partidos, no sé si creemos y comunidad ciudadana que no se han pronunciado, donde han asistido ya a las mesas de diálogo que ha convocado el señor Arce, van a asistir el día viernes, ya al asistir están reafirmando que sí, lo que tiene que prevalecer ahora es el legado institucional, lo poco que queda. Pero se tiene que hacer eso. Y hay un consenso. ¿Quién pierde ahí? Mediáticamente, creo que es el movimiento Pro Santa Cruz que están encabezando ahora. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad civil? Eso es lo que me preocupa. ¿Qué deberíamos hacer? Y estamos inflando niveles de odio entre lo rural y lo urbano. El señor Arce con lo rural, los Gambas con lo urbano, lecturas muy interesantes, pero seguimos enfrentándonos como ciudadanos. Y esa es una irresponsabilidad de los partidos, de los dirigentes y de las instituciones. Natalia. Para ser, o sea, yo veo esa entrevista que dio Calvo y tengo un déjà vu. Me hace mucho recuerdo cuando Fernando Camacho iba a CNN y decía exactamente lo mismo. Cambias la palabra ascenso por segunda vuelta o elección, calcao. Estamos viendo que el guión se está tratando de repetir constantemente, ¿no ve? Hay una diferencia bien clara. El 2019 los movimientos sociales, seamos honestos, estaban desmovilizados. Hoy ya no, porque tenemos el recuerdo del 2019. Entonces es por eso que ya reaccionan y dicen, aquí no pasa nadie. Y se ejecutan cosas como el cerco, ¿no ve? Después, sobre el tema de mañana, Camacho lo decía anoche, ¿no ve? Él decía que no va a asistir al ampliado porque le parece un ampliado de masistas. Manfred Rodríguez Villa no es masista, Tarija no es masista, los rectores de las universidades, no sé cuántos, ella no es masista de entrada. Entonces, es un, o sea, Camacho es ahí donde nos está mostrando que desconoce la voluntad popular, porque para él todo lo popular es masista. Y las políticas de Estado deberían hacerlo los cuatro gatos que viven en el Urubó. Lo demás, por favor, no se metan. Entonces, estamos viendo que Camacho desconoce la voluntad popular como tal. Estamos viendo que Calvo va a intentar mandar esta subcomisión que la verdad no ni debería estar ahí, porque esto es para autoridades electas. Yo voy a insistir mucho ahí, ¿no ven? Entonces, hay que ver qué pasa mañana, hay que estar muy, muy pendientes, pero por lo que yo veo, siguen estas intentonas fascistas de tratar de instalar estos discursos de odio, de tratar de mantener división y mantener todavía esta narrativa de lo salvaje, de que ellos no deberían tomar las decisiones y nosotros sí. O sea, a mí igual me llama mucho la atención lo que Camacho decía. No vamos a asistir al diálogo de mañana porque es en Cochabamba y eso es irrespetar al pueblo. Señores, pensé que eso era para todos, pensé que esta mesa era para todo Bolivia. O sea, y entonces, ¿por qué no puede ser en Cochabamba, que geográficamente es muy estratégico para todos? No, que debería hacerse en Santa Cruz, así se respeta al pueblo. Señores, hay un país fuera del cuarto anillo. Por favor, eso. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos. Mañana estaremos atentos a lo que suceda en el diálogo plurinacional, descenso por consenso. Es un escenario privilegiado para llegar a una solución a este impasse. Entonces esperamos, pues, como bien decían aquí todos y todas las irreverentes, madurez de parte de los políticos e instituciones que van a participar. Muy buenas noches.